cámaras, con algún sector. Yo me animo a decir que no hay más peronismo como partido. ¿No hay más peronismo? Perón murió, muchacho. No existe más el peronismo. El peronismo estalló en mil pedazos. Hoy no hay un peronismo. Hoy hay un montón de peronismo. Hoy hay un montón de peronismo. Mirá. Ahora se está armando un mundo que no se revela ante la injusticia de los pobres. Eso es lo que denuncia el Papa. La pobreza estructural que se está armando en el mundo. El único. Y ese mundo se instaló en la Argentina. Siendo el Papa argentino, penetró más el mundo que el Papa. Y ahí entonces, llegado a este punto, decimos la gran puta. Si los peronistas no nos ponemos a defender la bondad de nuestra causa, en esta patria se va a consolidar un modelo de exclusión. Nosotros hemos decidido dar pelea y está claro que todas las fuerzas están orientadas para que sean ellos los que ganen. Me importa un carajo, le vamos a dar pelea, compañeros. Gracias. Yo soy por ahí una generación más joven y sentimos que hay un sector del peronismo que respondió un montón a nuestras demandas en su momento. Se sancionó el matrimonio igualitario, se sancionó el aborto el año pasado. Entonces, lo que te quiero consultar es dónde sentís vos que quizás en mi generación, primeros trabajos, universitarios, estudiantes, dónde sentís vos que está la urgencia en los argentinos y las argentinas hoy. ¿Hacia dónde está mirando y qué necesidad tiene más latente hoy el argentino? Mira, sigue siendo el mismo de siempre. Una patria grande con un pueblo feliz. Yo no sé por qué aparentemente tenés resuelto con el tema del aborto algún tema de tu generación y no la gente que se muere de hambre. Esa gente argentina, yo voy, hago, caminé el país, veo, hablo, nunca me plantearon esos temas. Quizás era el tema de algún sector social, pero no era un tema. Más, yo estuve con el padre Pepe. Y él me decía, mira, acá en la Cárcova nadie me pide el tema del aborto. Nadie. Está bien, el problema es que no tienen casa, no tienen luz, no tienen trabajo. Las injusticias por las cuales emergió el peronismo. Esa es la urgencia de hoy. Y no hay ninguna duda. Hoy y ayer. Ojalá que no sea mañana. Mientras yo tenga un mundo injusto y una Argentina injusta, esas son las demandas para mí. Ahora, yo acepto que ustedes, obviamente, si me lo estás diciendo es porque lo sentís así, que vos considerás que el aborto no sé qué te resolvió en tu vida. Bueno, qué sé yo. Yo sigo caminando por la calle y veo cada vez gente durmiendo en las veredas y a mí me da pena, es un cuchillazo en el corazón. Aparentemente, por lo que me acabas de decir vos, en tu generación no. Pasan al lado de la gente que está durmiendo en la calle y no les pasa nada. No, total, le dieron el aborto.